La angustia es la reacción emocional ante un problema, una crisis, un peligro que se avecina. ¿Qué haces cuando tienes una crisis en la vida? ¿A quién acudes en auxilio de tu problema? ¿Quién puede rescatarte de ese peligro que te amenaza? David, en el Salmo 32. Dice lo siguiente, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Qué maravilloso tener la provisión de la oración para poder derramar nuestras súplicas, nuestra angustia a Dios, quien es fiel y no nos dejará. Esta noche platicaremos con una dama que por experiencia ha invocado el nombre de Dios y Dios le guía y le fortalece y le da esperanza y propósito en la vida. Ese es tu Dios maravilloso, mi Dios, el Dios de lo imposible. Esto es un momento de paz. Bienvenidos. Salmo 32, versículo 8, David recibió la respuesta inmediatamente de parte del Dios. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Qué alegría tan grande saber que Dios está fijando sus ojos en nosotros y nos hará entender las cosas. Nos guiará por uh, sendas de justicia por amor de su nombre. Esta noche platicaremos con Marisela Ramírez, Marisela Esther Ramírez. Marisela Esther Ramírez Gobea. Gracias por aceptar nuestra invitación, Marisela. Al contrario, muchas gracias por invitarme, Pastor. Bueno, aquí acostumbramos a decir algo acerca de nosotros para que nuestro querido auditorio, nuestro querido público, pueda familiarizarse con nosotros. Cuéntanos algo de su vida, algo de usted. Sí, bueno, yo este, ya lo dijo usted, me llamo Maricela Esther Ramírez Cobea. Eh, nací en un hogar cristiano. Eh, mi papá fue pastor y también eh, obtuvo su licenciatura en físico matemático mi mamá igual los dos fueron eh, maestros jubilados mi papá murió hace dos años el 21 de agosto del 2020 y eh, tengo tres hermanas más somos cuatro mujeres eh, tengo dos hijos maravillosos que amo con todo mi corazón y pues ahora estoy aquí en, en, en Montemorelos viviendo con mi hija Brenda y eh, soy maestra de corazón, porque no soy maestra titulada, ¿verdad? Uh -huh. eh, maestra de tres niños y les doy primero de primaria, tercero y sexto de primaria. Qué maravilloso. En Holmes, en Homeschool. Home Muy bien, ya digamos, eh, en plena actividad usted. Sí, gracias a Dios. Gracias. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Cuéntenos dónde aprendió a orar y si es posible nos pueda decir qué ha llegado a ser la oración para usted. Eh, aprender a orar, eh, no recuerdo de pequeña que, que, que lo hiciéramos, ¿no? ¿no? Eh, nosotros íbamos a la iglesia, mis hermanas y yo, mis papás ya no recuerdo que hayan ido, eh, sin embargo, de niñas, pues no, como que no, este, no se nos daba eso, no se nos daba eso, porque definitivamente nunca, eh, eh, recuerdo yo que mis papás nos enseñaron a orar, a pesar de que mi papá fue pastor, no, porque él se enfocó más a su, a su magist al magisterio, ¿no? Entonces, eh, no hubo este, quien nos enseñara a orar como tal. Fuimos a la, a, la, a la escuela, a la escuela, a la iglesia de adolescentes, dejamos la iglesia, porque aparte mi papá no nos dejaba ir a la, a la iglesia, así es que eh, Dios puso personas que nos que iban por nosotros al a, a, a hogar de mis padres y nos llevaban a la iglesia, pasábamos todo el tiempo con ellos en, en la iglesia los, los sábados y, y luego ya regresaba. ¿Y ahí es donde usted aprendió No, a orar? Todavía, todavía no, no. pastor. O sea, usted realmente, ya más ¿De edad más? Sí, jóvenes. no, ya realmente fue cuando yo comencé a, a, a ir a la iglesia en el 2000, eh, en el 2000, en 1998 realmente fue fue hasta hasta esa hasta ese tiempo que regresé a la iglesia y Maricela qué ha llegado a hacer la oración ahora que ha pasado el tiempo usted ha cultivado esa hermosa virtud del cristiano sí. que Cristo compró con su sangre ese privilegio y el mismo intercede delante del Padre por sus oraciones dígame ¿Qué ha llegado a hacer la oración? Algo maravilloso, pastor. Amén. Realmente eh, tengo hoy eh, cuatro testimonios que dar, ¿no? De que Dios sí está al pendiente de nosotros. Eh, para mí la oración es, es derramar mi corazón, lo que hay en mi mente uh -huh. a Dios. Uh -huh. eh, entrega, es una entrega. Entrega total uh -huh. a Dios. Sí, es una plática con Él, es lo que me ha sucedido. Eh, en, 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 en la oración diaria es lo que le cuento lo que me sucedió en el día etcétera no o sea eh, si me enfermé si me caí o, o cualquier cosa no yo se lo cuento a Dios no de que ay señor gracias porque es, en, este día me la pasé bien pues no porque, pues porque igual, no la pasó bien ¿no? No la... <laughs> sería una forma Hipócritas de dirigirse a Dios diciendo. Sí, sería mentiroso sería si yo mentiroso. digo, ay, Señor, yo estoy súper bien, muchas gracias. Pues. Como acostumbramos a hacer con la gente normalmente. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Todo bien, y por dentro, en la familia, no está todo bien, ¿verdad? Pero no, tememos decir la verdad. Bueno, obviamente, a, a una persona, cuando. Fíjese que curiosamente, cuando oramos. Uh -huh. Eh, más bien dicho, cuando nos sucede algo, uh -huh. lo primero que hacemos es contárselo a un amigo uh -huh. o, a la, a, o a la hija, quien esté sí. ahí, luego lo, o agarramos el teléfono si estamos solos. O, pero sí. nunca nos damos cuenta de que tenemos a Dios Amén. en el momento adecuado, en todo tiempo. Amén. Y a él es 24, al que le debemos 7, la honra y la gloria completamente sí, para ti, el rey del universo. Así es, pastor. Entonces, lamentablemente nos fijamos en otras eh, en quien no debemos de fijarnos. Eso es real. Definitivamente. Entonces, usted tiene cuatro historias que contarnos. Cuenta. Sí, mire, una de ellas. Estamos ansiosos de verle glorificar a Dios. Este muy programa bien. es para glorificar sí. a Dios. Claro que sí. Yo glorifico a Dios con, con estos testimonios. Eh, estaba muy joven yo. Tu, eh, mi, mi hija Brenda tenía tres años. Mi hijo Checo, un año. Y. Pues tuve una situación de. de, de, de eh, por una mala inyección que me, me colocaron, sí. este, me vi imposibilitada para caminar. Entonces, en esa tarde yo tenía que ir con el traumatólogo, ya había ido con el traumatólogo, ya me habían dicho que, este, que estaba bien, que yo estaba bien, que yo no tenía nada, que lo que tenía era mi, mi, en mi mente que me dolía y yo no sabían explicar dónde me dolía. Total que estuve este, en cama como cerca de un mes, eh, sin, ya sin poderme eh, mover, fui perdiendo la movilidad en mis piernas y cierto día que tenía que ir al traumatólogo, pues eh, me quise parar y me quedé... Eh, Obviamente no podía hacerlo como ahorita normalmente uno lo hace, sino que era eh, para que se dé cuenta de, 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 de lo grave es que si yo movía mi pierna, flexionaba mi pierna dere eh, eh, derecha, cuando cuando flexionaba mis piernas en la eh, acostada, tardaba una hora para, flexi para eh, flexionar mis piernas mm. y obviamente como ya iban para abajo, media hora, ¿verdad? Pero imagínese el, el dolor que yo sentía. No podía hacer absolutamente nada. Y cuando eh, tenía que pararme, me quedé en diagonal en la cama. Ya no pude, ya no pude hacerlo. Mm. Y en ese momento eh, le pedí al papá de mis hijos que por favor mm. llamara a mi hija Brenda para que ella orara por mí yo quiero decirle que no recuerde haberle enseñado a mi hija a orar no lo recuerdo yo estaba fuera alejada de dios entonces no recuerdo ese momento y me acuerdo estaba en una esquina ella se hincó y los niños son maravillosos los niños son maravillosos y mi hija oró por mí ella dice que no se acuerda. <laughs> Le digo, ah, hija, bueno, yo sí me acuerdo. Le digo, tú oraste por mí. Y en el momento en que, en que ella terminó su oración, pastor, yo pude incorporarme bien sin ningún dolor, porque yo no podía decir dónde me dolía. Era tan interno que no sabía yo dónde, ¿no? Entonces... Eh, pude eh, estar bien, me, me coloqué y finalmente el, el, el traumatólogo tuvo que venir a, a, a la casa, al departamento donde habitábamos, eh, desde el sur de la Ciudad de México hasta el norte, hasta Tlalnepantla, Prado Vallejo. ¿no? Entonces ahí estuvo el, el doctor y, y me examinó, tú estás bien, me, me volví a decir, pero solamente yo sabía que no estaba bien. O sea, usted pudo ver... Que la oración de Brenda, que era una niña de tres años entonces, uh -huh. fue escuchada por Dios. Fue escuchada y por Dios en ese momento. Y se empezó a mover ¿Sí? más naturalmente, digamos. Sí. Y, y cuando vino el doctor, le dijo, pues, verdaderamente usted no tiene nada. <laughs> sí, pero, él decía que, pero él decía que no, pero yo decía que sí, es, porque finalmente sí. me tuvieron que internar. Okay. Este... Y, y pues eh, eh, resulta que tenía un disco inflamado en la columna. Correcto, Entonces, era algo muy, sí. muy grave y profundo. Sí, ya cuando me hicieron los exámenes más profundos, eso fue lo que. Pero me yo me noto pasó. que usted tenía una inclinación. Aunque usted dejó de ir a la iglesia por un tiempo, usted no dejó de pensar en Dios y relacionaba a Brendita con Dios. Fíjese, pastor, que cuando, eh, tuve mucho tiempo para reflexionar en mi cama, porque todos los días hablaba con Dios. El doctor me mantenía sedada todo el tiempo y pedí que ya no me dieran más el medicamento, porque yo no podía ni, ni ver a mis hijos. ¿no? Entonces, estaban ahí, pero no los podía ver. Y. Eh, lo que pasó es que yo todos los días platicaba con Dios. Amén. Pero no estaba cerca de Dios. En, ese momen, en esos Amén. momentos sí, y puedo decir Amén. que Él estaba conmigo, ¿no? que, que Dios estaba conmigo, pero yo estaba pasando por un momento bastante difícil. ¿no? Y, y, pero sin embargo, no, no, no. No me acerqué a la iglesia no, de, después de que pasó eso. No pasó. Pero fíjese cómo usted buscó a Dios. Usted buscaba a Dios. Uh -huh. y, y entonces usted tenía esa inclinación que en medio de su crisis Dios estaba allí, aunque usted no lo sintiera tan así quizá, pero Dios estaba allí. Es decir, Dios sigue siendo fiel. Claro que Independientemente sí. de por los caminos en que hayamos estado, Dios sigue siendo fiel. Y en eso se basa nuestra fe. No en nuestras buenas obras. No, no. No para no. nada. No. Sino en la fidelidad del amor de Dios para con nosotros. Por eso oramos. Claro. Por eso es que acudimos a Dios. Y alguien más estaba orando por mí, Pastor. Quiero comentarle el otro testimonio. Mm -hmm. Que eh, al estar yo comentando esto con mi hija, me dice: El Espíritu de Dios to te tocó, mami. Amén. Porque realmente eh, pasa, pasó el tiempo, pasaron años, mm -hmm. ¿verdad? Y. Eh, en una ocasión, una de mis primas se había la habían operado de la vesícula, mi prima Laura, y la fuimos a visitar. La, bueno, yo la, la estaba en, en constante comunicación con ella, y en esa ocasión le dije, ¿sabes qué, lauris Voy a cuando la sacaron del hospital le dije, voy a ir a, este, a llevarte la comida mañana sábado. Era sábado. Y así, ah, sí, aquí te espero, prima. Y me fui a, a, a donde ella vivía. Y en el momento en que voy llegando a la casa, paso por la casa de mis tíos, de, de sus papás. Ella vivía a dos casas de sus papás. Y en, me encuentro con ellos, con mis tíos. Eh, venían llegando de la iglesia. Y me dice, hija, ¿a dónde vas? Me dice mi tía Meche, ¿no? Y le digo, ay tía, vengo a, a darle comida a Laura, vamos a comer en la casa de Laura. Dice, ay hija, dice, yo tengo comida porque nos juntamos las comidas y comemos juntos. Bueno, sí, claro que sí, tía. Y me dio gusto verlos, ¿no? Entonces, voy a la casa de, de mi prima, ya la saludo y todo, y le digo, Laura, ¿qué estamos haciendo de nuestras vidas? Porque así literal. Qué estamos haciendo de nuestras vidas. Por qué no comenzamos a ir a la iglesia. Amén. Y, en, y, y entonces eh, me dice mi hija, mamá, es que el Espíritu de Dios te, te estaba llamando, es, no. Pero le digo, pasaron años, no. Y, y ella me dice, sí, claro que sí, prima, vamos. Amén. Y le digo, sabes qué, vamos a decírselo a mis tíos ahorita que. Llevemos la comida para comer con ellos. ¿Te parece, no? Pues que sí. Pues allá vamos con mis tíos y en la comida les digo, "Saben qué tíos, ya los vamos a acompañar la próxima semana a la iglesia." Amén. Y me dice mi tía, "Ah, hija, dice qué gusto me da. He estado orando por ti, siempre Amén. he orado." Y yo desde que llegué a la Ciudad de México, muy joven, tenía 19 años. Este, ellos me buscaban porque ellos son adventistas también me buscaban pero yo me les escondía pastor mm. porque yo no quería saber de la iglesia quizás no o sea no quería estar con ellos no pues, quería no. comprometerse quería no quería comprometer y, y, y ellos oraron oraron pues pasó bastante tiempo y, y ese tiempo llegó amén empecé amén. a ir a la iglesia a finales de la última semana de octubre que era Precisamente el día del invitado en la escuela sabática, ¿no? Y dice mi tía, las voy a llevar de invitadas. <laughs> pues de invitadas ya no fue porque ya hasta la fecha del, de, desde 1998 hasta Usted ahora continúa yendo. No puedo salir. Gloria, de la iglesia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El poder de las oraciones. De cuán sí. importante es orar los unos por los otros, no perder la esperanza de un cambio si es con tu papá con tu mamá si es con tus hijos con un primo con una tía no perder la esperanza y continuar orando todo el tiempo que a su, a su, digámoslo así en el momento Dios sabe cuando es sensible esa persona a la voz del Espíritu Santo y así como usted vuelve a Dios vuelve a casa verdad así es vuelve a Dios Así que queridos, animémonos en oración los unos a los otros. Invitamos a enviar sus pedidos de oración al programa. Recuerden que hay un grupo maravilloso de gente que ora por ustedes, se goza. Y como les decía yo, el Espíritu de Dios es el que va guiando este movimiento de oración. Él es el que nos impulsa a orar más de lo que ustedes nos piden que oremos. ¿Por qué? porque está de por medio de la salvación de su alma. A veces pedimos por asuntos físicos y es importante pedir, pero cuando hay asuntos físicos, yo acostumbro a pedir para que Dios ilumine la mente de la persona, para que haga su parte eh, en un cambio de estilo de vida, y de esa manera Dios pueda obrar también. Pero eso no nos los piden, yo lo hago porque así lo pide el Espíritu Santo. Nos gozamos de hacerlo, así es que envíen tus pedidos de oración y también queremos glorificar el nombre de Dios como David con cánticos de alabanza. Queremos alabar a Dios con todo lo que hace por ustedes. Generalmente somos un poquito más parcos, un poquito más de darle gracias a Dios por todas las buenas cosas. Recuerden ustedes que nuestras peticiones siempre deberían ir acompañadas de agradecimientos. Porque hay muchas cosas que hemos recibido de los cuales los tomamos como si fueran ya por default decían verdad, pero Dios que es grande en misericordia no lo entrega abundantemente. Así es que envía tus pedidos de oración a los medios que están pasando en pantalla y tus agradecimientos. Que formemos un enorme grupo de oración donde oremos los unos por los otros y la gloria de Dios pueda ser vista entre nosotros. Qué maravilloso. Sí, pastora, sí, Y su fe ha ido creciendo, desarrollándose claro. a medida que usted va yendo a la iglesia, sí, por supuesto. va escuchando algunos eh, sermones, va estudiando la Biblia por usted misma, va rogando a Dios que le ilumine su camino, que le dé sabiduría. Así es, Pastor. Siempre hay que pedir sabiduría a Dios y que el Espíritu de Él esté en nosotros. Amén. Porque si no, imagínese. Es el más grande regalo. Exactamente. Es, es el Así. más grande regalo que podemos recibir de Dios. Uh -huh. No son cosas son personas. Son personas. Y la persona más maravillosa de todo el universo es el Espíritu Santo, Así es. que representa a Jesucristo en su corazón. Qué Así maravilloso. Es. Qué oportunidad. No deberíamos orar por el Espíritu todos los días. Claro, ¿verdad? que esté en nosotros para el derramamiento poder? del Espíritu Santo sí. diario antes de iniciar las actividades ¿no? y tomar las mejores decisiones porque no. él es el que nos va a guiar no. y nos da la fuerza para vivir porque para obedecer a Dios se requiere valor. Claro que sí. Se requiere sí. valor y fuerza. Sí, definitivamente. Interesa. Uh -huh. Aún en contra pues, de la crítica, del la, de la, pues, de oprobio, de la vergüenza que pudiera haber. Porque no, Dios te guía por caminos que el mundo no va. Claro. ¿No? así es. Pero esos son los mejores caminos. Así es. La voluntad de la Él voluntad es lo más Dios. importante y no la nuestra. Definitivo. De hecho, la oración, eso es lo que hace. Te pone en comunión con Dios de tal manera que su voluntad llega a ser el gozo para ti. Así también. es. Así es a través de la oración. Qué bonito, es, ¿verdad? Sí. Cuéntenos alguna historia. Y sí, otra, otra, otro testimonio es que, pues, mis hijos iban... A, de, de la casa donde vivíamos, que era Natizapán Atizapán de Zaragoza, Calacuay. Iban hasta Tepotzotlán, 20 kilómetros de ahí, a la prepa, a la preparatoria. Uh -huh. Y pues llegó el momento en que pues les tuve que soltar el carro porque yo siempre iba y los llevaba y los recogía y para mí era ya muy fastidioso ¿no? claro. y ellos mismos decían ay mamá mejor déjanos el carro mi hijo, por manejar no pero, pero es peligroso en la ciudad de, en no la... pero no iban a, bueno no iban hacia la ciudad de México sino iban hacia el norte uh -huh. hacia la salida a Querétaro uh -huh. por decirlo ¿no? uh -huh. que estaba la preparatoria y pues entonces en una ocasión ellos eh, bueno eh, siempre oraba con ellos, porque ya estábamos dentro de la iglesia, verdad. Siempre oraba con ellos, les leía la matutina, oraba con ellos, los dejaba en manos de Dios. Amén. Pero ¿qué cree, pastor? Que yo estaba angustiada cuando se iban. <laughs> no, ay, cómo cómo irán. El y corazón yo ya de lo... una madre, siempre sí. Anda pensando <laughs> bueno, hijos, usted dice, ¿verdad? sí, sí, pero, pero no deberíamos estar Exactamente. Angustiados. No deberíamos de. de ¿Por de, qué de no estar... deberíamos angustiarnos? Es que sabe qué me pasaba, yo pienso, Pastor, mm -hmm. que oraba sin fe. Okay. Yo siento eso ahora que estoy aprendiendo más acerca de la oración, mm -hmm. que oraba sin fe y solamente como a veces nos sucede, ¿no? Por los, oramos por los alimentos y ya es un rezo. Mm, es como un rezo, es como... Sí algo ya aprendido algo rutinario no viene de lo profundo de tu corazón Exacto. de tus experiencias sí. no viene de eso sencillamente lo haces como un protocolo religioso sí, ¿no? exactamente y entonces yo creo que eso me ya me pasaba con, con mis hijos y yo dije hasta que un, llegó un momento en que ellos traían celular y todo y yo este no me hablaban este, ellos tenían la consigna de hablarme inmediatamente llegaran a la escuela mm -hmm. y esa vez se les pasó y yo este, hablé, y hablé y nada, entonces más angustiada me mm -hmm. sentía hasta que yo dije... Ay no, ya, ya señor, ya, ya, ya estuvo bien. Me siento, sentía, me sentía mal, pues, mm -hmm. en el estómago sentía así, nervios sí, sí, y todo. Le sí. dije, señor, es que yo no, no debo de estar así, porque yo estoy poniendo a mis hijos en tus manos. Amén. Por qué me siento así? Por qué? O sea, quítame esta angustia, señor. No, no, no puedo vivir así. No puedo, o sea, por favor ayúdame a no sentir esta angustia. Amén. Y sí, me la quitó, sí me quitó la angustia. Este, y definitivamente ya al siguiente día que se iban y todo, igual hacíamos eh, lo mismo de, 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 de leer la matutina, lloraba con ellos. Pero ya me, ya, yo ya estaba tranquila. Ya, ya. tenía paz. Ya tenía Sabía paz. Sabía que sus ya hijos estaba estaban en las mejores manos claro. del universo. Yo creo que hay muchos padres viendo este programa que deberíamos eh, reaccionar con esta actitud. Confiar a nuestros hijos en las manos de aquel que no sabe fallar. Unas manos poderosas y bondadosas Así que guiarán es. a nuestros hijos. Claro, debe, deben tener precaución, deben tener, ellos deben ser temerosos de Dios, no exponerse a los peligros, ¿no? No, pero déjeme decirle que que si tuvieron, bueno, gracias a Dios, gracias a Dios, porque sí le doy gracias a Dios, eh, no les pasó nada. Pero como era la salida a Querétaro y es en donde van todos los autobuses, trailers ah, de doble caja y todo eso, pues sí, uno un trailer imprudentemente se le metió a mi hijo este, en, en, en la carretera y, y él... Él se asustó demasiado, mi hija Brenda también, pues iban los dos juntos, ¿no? Sí se asustaron mucho, ya cuando llegaron me platicaron, no antes, porque uh -huh. si no, pues yo me hubiera puesto peor. Uh -huh. Pero él aún, mi hijo todavía se acuerda de ese momento. Definitivamente. Sí, pero dice mamá, ya no nos hubieras visto, dice, porque el tráiler se me metió de una manera, él iba en el carril y se mete el tráiler de doble caja, pues como que no tiene, no sé, el punto ciego, no sé. ¿verdad? El, uh -huh. Los trailers, no sí. y, y él por más que quiso frenar y pitarle y todo eso, pues no escuchan. No. Pero Dios es maravilloso que, que los protegió. Que los protegió uh -huh. Sí. Así es. Sí. Y usted tuvo paz. Sí. Porque no. ¿de qué aprovecha su angustia? Exacto. De nada. De nada. Al contrario, le iba a perjudicar en su salud porque hay muchas consecuencias. Eh, fisiológicas uh -huh. de la angustia, Así entonces eh, te afecta todo tu ser, todo todo tu ser te afecta, entonces sí. no no hay más que tener paz habiendo entregado a tus hijos en las manos de Así qué es. maravilloso, sí, qué es maravilloso, y cuéntenos. Otra más, Otra la última. Más. A ver, cuéntame. Esta es la última que estoy pasando. A ver, cuéntame. No quiera decir que no hemos pasado por situaciones, pero. Más, pero. Pero Dios es maravilloso. Amén. Y si nosotros estamos constantemente agradeciendo a Él y sabiendo cómo lo debemos amén, hacer, Él, Pastor, nos está, Nos prepara para enfrentar las crisis. Amén, así es. Nos prepara. Amén. Y ahorita. Precisamente estoy pasando por un proceso difícil, o ya, o sea, ya se está superando esto, uh -huh. ¿verdad? Eh, ¿Y por qué? Porque viví momentos violentos y tóxicos, y que no, no deseo yo que, que nadie esté pasando por esto. ¿no? En su matrimonio. Ah, exactamente. Uh -huh. Entonces, eh, el estar constantemente orando a Dios, uh -huh. pidiéndole que, que, que me fortalezca espiritualmente, uh -huh. mm, me ha hecho fuerte, pastor. Uh -huh. eh, no digo que es fácil y que es uh -huh. rápido, porque no es así. Uh -huh. Sin embargo... Eh, pues ya se venía esto, ¿no? Ya se venía esto, ya era bastante tiempo que, que, que estuve viviendo durante 12 años todo esto y sin decir a nadie. Eh, y, y francamente, pues, digo, por quedar bien con, con, con la familia. Mm -hmm. No, no sí. es posible. Llegó el momento en que, en que pues, por alguna razón, eh, sucedió de, 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 de salirme, de tener el, el momento eh, ideal para, para salirme de esta situación, pero siempre con la ayuda de Dios. O sea, usted ha visto que Dios le ha fortalecido, le ha dado la paz suficiente para que Dios pueda guiarlo, porque en la angustia, ¿qué es lo que pasa en la angustia? No vemos por dónde dirigir nuestros pasos. Podemos ir a descarrilarnos, digamos, al barranco. En la angustia uno corre, uno hace, uno siente el peligro y corre, hace las cosas. Pero cuando Dios te da esa paz, después de haber orado, con fe, con entrega, como usted lo dice, entonces Dios te dice, estate quieto y ve la salvación del Señor, Así. como lo hizo en el pasado. Uh -huh. Entonces, uno se queda quieto y no puede ver cómo Dios está actuando en tu vida de una manera extraordinaria, de tal forma que te da esa paz, esa seguridad de que no estás sola, que no estás luchando con tus problemas sola, que hay alguien amoroso, fuerte, poderoso que está de tu lado y que no te va a dejar ni te va a desamparar. Así es. Adiós sea la honra. Y él la honra. conoce Por tu sí. causa, él sí. conoce tu situación. Sí, él conoce y él sabe y, y yo dejé en manos de Dios sin dejar de orar, verdad. Amén. Pues esta situación y siento que él me ha ido guiando. Amén. Sí, sé que tenemos personas maravillosas y yo tengo personas maravillosas a Amén. mi lado que me han que, que son hijos de Dios que me Amén. han dado este eh, pues que me han guiado también ¿no? si sí, Dios usa sí Dios exactamente usa muchos este canales de bendición sí, como lo hicimos sí, en este en sí, este canal sí, ¿no? sí porque pues no nacimos solos ¿verdad? Alguien más nos, eh, nos acompaña, nos, nos, uh -huh. nos eh, alienta a, a, a decir, a hacer las cosas, pastor. Y oran por nosotros. Por supuesto que sí. Y eso es maravilloso. Nadie debe vivir la vida solitaria. Debe vivir una vida con amigos espirituales que podamos orar los unos por los otros. Si tú estás pasando por momentos difíciles, de crisis, de soledad, de angustia. Por favor, exprésalo y vamos a orar por ti. Vamos a, a, a arrodillarnos y a clamar a Dios para que envíe su ángel, envíe canales de bendición viviente, ¿verdad? Que Amén. son dos claro. sus hijos en el mundo como usted dice. Así es. Somos una gran familia que debemos apoyarnos los unos a los otros. Por eso es tan hermoso confiar nuestra vida a Dios, ¿no? En oración. Definitivamente sí, pastor. Cuando nosotros derramamos nuestro corazón a Dios, eh, y como se lo decía antes, eh, pues, ¿cuándo oramos más? ¿En la mañana? ¿En la noche? ¿no? Uh -huh. eh, si nosotros derramamos, como lo dije, eh, nuestro corazón a Dios. Vamos a tardar, no vamos a tardar cinco minutos, pastor. Vamos uh -huh. a tardar mucho más, mucho más contándole todo claro. lo que lo que hicimos ese día y, es. y, y, y este y si tenemos problemas, ¿verdad? Más sí, todavía. Más ¿no? todavía. Sí, no podemos resolver los problemas con una oración, Señor, tal, tal, tal. Me voy al trabajo, me voy al quehacer, me voy a. Es, es, esa oración queda corta, digámoslo así. No, y tenemos que orar diario. Diario. Sea, porque diario vivimos, diario comemos y es, diario necesitamos. Eh, también el alimento, diario pecamos. Diario pecamos. Realmente no estamos este, eh, exentos. exentos de eso, ¿no? Entonces, Aunque Él nos da la fuerza para vivir. A veces nos desligamos de Él y pecamos. ¿no? Y Él está dispuesto a volvernos. El Espíritu de Dios nos convence de pecado. Así porque es. eso es el Espíritu de Dios que nos convence de pecado y nos guía nuevamente a la comunión con Dios Así por medio de la sangre que su... Hijo precioso derramó en la cruz por nosotros. No, y cuando nos paramos, ya que oramos, ya que le contamos todas nuestras anécdotas a Dios, nos, bueno, al menos eso me pasa a mí, ¿verdad? Mm. Yo, este eh, me levanto y, 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 y ando contenta, eh, estoy tranquila, porque ya platiqué con mi Padre Celestial. Amén. Eso es maravilloso. Sabe que una cosa que también cometemos, de, 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 adolecemos en, en cuanto a esto, es que cuando nosotros oramos, debemos esperar, debemos tener la expectativa de que Dios cumplirá su palabra y debemos alegrarnos, debemos regocijarnos, porque Dios ya escuchó nuestra oración. Así es. Y así eso es. es la oración de fe. Pastor, y no es que no lo sepa Dios, Él ya sabe lo que nos pasa, Así pero es. quiere que nosotros se lo contemos y por eso nosotros vamos a descansar en lugar de contárselo a alguien más. Uh -huh. Vamos a Dios, se lo Amén. contamos, porque si yo se lo cuento a alguien más, ¿a poco me va a resolver mi problema? Por supuesto que no. Definitivamente hay muchas limitantes de una persona nos puede aliviar un momento, pero el problema puede hasta agravarse más todavía. Pero cuando se lo contamos a Dios con plena libertad de que él nos ama y nos escucha y que él responderá de acuerdo a su maravillosa voluntad agradable y perfecta para nosotros, entonces las cosas son plenas en Así todo. Es. Así que, queridos, ustedes lo han escuchado. Tenemos un Dios maravilloso. Vamos a unirnos en oración todos. Mientras escuchamos un canto de alabanza a Dios, un, una, eh, una expresión que nos llega al corazón donde nosotros alabamos a Dios, ustedes pueden enviar sus pedidos de oración a los medios que están pasando en pantalla y también sus agradecimientos, sus alabanzas, porque Dios ha sido muy bueno con ustedes. Escuchemos esta hermosa alabanza. los que buscamos la senda de la luz Norma Vizcarra, queridos, nos envía un mensaje diciendo que su sobrino Irving ya tiene seis semanas de ir a la iglesia con su hija. Recuerden que hace algunos meses estuvimos orando por Irving. Desafortunadamente su esposa se fue de la casa, pero ellos están siendo fortalecidos en el Señor al regresar, al ir a la iglesia y escuchar la voz de Dios que no los va a dejar ni los va a desamparar. Él sabe solucionar de fondo los problemas de la vida. El pastor Juan Ruiz, mi amigo, agradece a Dios por la boda de su hija y también agradece porque está disfrutando sus años con sus nietos. Eso es maravilloso. Alabamos el nombre de Dios. No olvidemos seguir orando por aquellos que han perdido un ser querido para que Dios los consuele, les dé esperanza con la bendita esperanza que solo Dios sabe darnos. También nos ha llegado la petición o la, el mensaje de Elite. Buenas noches, dice, pido su apoyo en oración por mi salud y que la voluntad de Dios pueda ser restablecida. Dios bendiga su ministerio. Gracias, Elite. Vamos a estar orando por ti, no te vamos a dejar. Vamos a orar con todos los días por ti. Dexi, buenas noches a todos. Hace cinco años tuve cáncer y me han detectado otro tumor pequeño. Mañana entro a la cirugía, le ruego de sus oraciones. Definitivamente, Dexi, estaremos orando por ti fervientemente a Dios para que Dios dirija las manos de los médicos y también te toque para que haga su voluntad, un milagro en ti, conforme a su buena voluntad agradable y perfecta. Felicia Rodríguez, les pido oración por mis hijos. Todos tienen problemas, especialmente por Julio Enrique, ya que tiene serios problemas de personalidad. Felicia, nos unimos a ti en oración y mucha gente va a estar orando contigo por esta petición. Santiago. Doy gracias a Dios por su misericordia y por las bendiciones que nos da día a día. Pido por mis padres, ya que están un poco enfermos y son grandes de edad. Por mi sobrino y su esposa, ella está, a punto, ella está a punto de dar a luz. Y por mi amigo Rubén Paredes, que será intervenido. Dios los bendiga a cada uno. Santiago, estaremos orando también por estas peticiones. A Alejandra Reyes. Saludos y bendiciones. Quisiera hacer un pedido de oración a favor de María Ibarra, que tuvo un diagnóstico no favorable después de unos estudios médicos. Le pronostican poco tiempo de vida. Por favor, oren por ella y su familia. Definitivamente, Alejandra, estaremos orando por María Ibarra, para que Dios toque su corazón y tenga paz. Tenga paz, profunda paz, de que Dios obrará de acuerdo a su buena voluntad agradable y perfecta. Ana Beb, por favor oren por mí y por mis hijos. Bendiciones para ustedes. Estaremos orando por tus hijos, Ana, y por ti. Francisco Caballero, pido oración para que Dios me dé fuerza para pasar las pruebas que tiene en este momento y que las pueda superar. Francisco, como hemos platicado esta noche. Dios es fiel, no te va a dejar. Mantente firme haciendo su voluntad. Modesta Ortega, me gustó mucho encontrarme en este programa donde se nos invita a orar y estar en comunión con Dios. Amén. Favor de incluirme junto con mi familia. Dios sabe cuántas oraciones especiales deseo dejar. Amén. Un abrazo para ti, Modesta. Que Dios te siga usando y seas canal de bendición también. Estaremos unidos en oración a ti. Marta Villafán, Dios les siga bendiciendo y pido por mi salud. Estaremos orando por ti, Marta, para que Dios obre a tu favor. María Ramírez, buenas noches. Pido oración por mis hijos e hijas, para que vuelvan a Dios y hagan su voluntad. María, es el deseo de todos nosotros. Que eso sea, y le vamos a pedir a Dios junto contigo. Rosa Bolívar, pido oración por mi hermana y sus hijos para que puedan reconstruir sus vidas después de una muy difícil separación. Rosa, vamos a orar por tu hermanita y sus hijos, tus sobrinos, para que Dios obre, obre la reunificación de la familia. Andrea Aque, buenas noches a todos. Gracias a Dios por todo, en especial porque nos cuidó el 19 de septiembre cuando tembló y yo estaba en el tercer piso trabajando. No podía creer que estaba temblando porque ya habíamos practicado un simulacro, sí, vimos eso. Bajé lo más rápido que pude al llegar al punto de reunión, asustada y nerviosa. Miré al cielo, cerré mis ojos. Y empecé a orar y sentí tranquilidad. Amén. Pensé, ¿por qué ese día? Gracias por los ángeles de Dios que siempre nos cuidan. Saludos a todos. Andrea, gracias por tu testimonio de agradecimiento a Dios. Muchos sintieron este movimiento sísmico. Muy pocos le dan gracias a Dios por quedar vivos. Tú fuiste una de ellas y nos unimos a ti. Que Dios bendiga su santo nombre, ¿verdad? En nuestras vidas. Pues vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro allá donde estás y vamos a pedirle que Dios intervenga en estos momentos de crisis y de angustia y que nos dé la paz. Querido Padre, aquí estamos tus hijos agradecidos a ti por la bendición de vivir y poniendo en tus manos estas peticiones que tú has escuchado y conoces profundamente, porque tú lees los corazones, Señor. Amén. Ponemos en tus manos a todos ellos, Gracias. por los padres, por sus hijos, por los nietos, por salud y bienestar. Pedimos, Señor. Que tú te muevas entre aquellos que invocan tu nombre, pero que de veras invocan e entregan todo a ti para que tengan la paz que solo tú sabes dar. Amén. Querido Dios, aquí estamos nosotros, inclinando nuestro corazón delante de ti. Tú sabes quiénes somos. Por favor, cumple tu sueño de que estemos unidos en oración. Que oremos los unos por los otros y que la gloria de Cristo pueda ser visto en nosotros para que el mundo crea que tú nos has enviado, Señor, y que los has amado a ellos como nos has amado a nosotros. Amén. Para que tu gloria brille y de nadie más. Señor, protege nuestros hogares, manténnos cerca de ti, aprieta a nuestros hijos a tu pecho. Y manténlos en el camino de Dios. No permitas que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento y nos volvamos de corazón a ti. Amén. Señor, ven pronto. Te esperamos. Pero haz la obra que tienes que hacer. Hazla en nosotros. Y brille en el mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias Marisela por acompañarnos, Gracias. darnos tu testimonio, tus experiencias con Dios. ¿Tú tienes alguna promesa que quisieras compartir a todos y que durante la semana podamos hacer nuestra en oración? Sí, cómo no, Pastor. Eh, me llama, siempre me ha llamado mucho la atención la que está en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero hay otra también, pastor, ¿no? que es que Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, en Mateo 28:20. O sea, podemos ligar las dos oraciones, porque Dios Cristo ha prometido estar con nosotros mientras nosotros seamos canales claro. de la Claro. Y todo lo podremos en él. Exacto. Podremos testificar de su inmenso amor, de su presencia, Así es, de su protección, de su dirección. No avergonzarnos, declarar al mundo cuán bueno es Dios. Así es, Pastor. Amén. Así gracias, Maricela. Gracias a usted. Y gracias a ustedes, queridos, porque a través de su presencia en este programa hacen posible que Dios sea glorificado también en tu corazón. Quiero decirles, por nada estén angustiados, mas sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acciones de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén.